pasará, como tantas cosas. Vamos a hablar algo de ahora de algo muy importante, muy interesante, que tiene que ver con lo mejor que nos pasa a los argentinos, que es la ciencia. Para ello está en línea Leandro Monsalve. Leandro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bien, bien. Cuéntenos un poquito de este desarrollo, huesos con impresoras 3D, que el cuerpo absorbe de manera natural. Debo decirle que cuando vi la información, me sentí mejor que viendo, que leyendo algún libro de ciencia ficción, que me encantan, por supuesto. Bueno, lo que esperamos es que deje de ser ciencia ficción y que pase a ser una realidad. Bueno, a ver, hay dos cosas importantes. Una es el tema de impresora 3D, ¿no? Uh-huh. El tema de usar este tipo de tecnologías, que bueno, todo el mundo sabe que han revolucionado en el campo de lo que es diseño y prototipado de diversas piezas para usos diversos, ¿no? Uh-huh. Digamos, hoy una impresora 3D es algo relativamente asequible para varias personas y les permite en su propia casa hacer piezas de diseño con un costo no muy elevado. Uh-huh. Esto desde hace un tiempo se viene utilizando en el campo de la medicina, no muy frecuentemente, porque al ser una tecnología relativamente nueva, todavía no hay, a nivel mundial, no hay consensos en cuanto a lo que es cómo se usa esta tecnología y cómo se destina al tratamiento de los pacientes. Claro. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, adentrarnos en esta tecnología y además ofrecer materiales que puedan, que tengan propiedades novedosas, ¿no? En este caso, bueno, hace algunos años ya, por ejemplo, lo que son la parte de lo que es implantes metálicos, en Europa hay algunas aproximaciones que están implantando implantes de titanio hechos con impresoras uh-huh. 3D. Pero esos implantes quedan para toda la vida del paciente. O sea, el paciente termina, digamos, con un implante metálico que lo tiene para siempre. Hay y existen, dentro del uso de la medicina, también lo que son los materiales reabsorbibles. O sea, materiales claro. que uno implanta dentro del cuerpo y que después de un tiempo el material desaparece y deja lugar al tejido al tejido propio del paciente, ¿no? Esto ya se usa, por ejemplo, lo que son las suturas claro. quirúrgicas. Algunas de esas suturas, sobre todo lo que son las suturas que se hacen más internas a nivel músculo, se hacen con hilos que después de un tiempo el cuerpo los degrada y desaparece. Claro. Bueno, entonces lo que buscamos hacer nosotros era, bueno, juntar un poquitito esas dos cosas, ¿no? Digamos, trabajar con materiales que sean reabsorbibles, que promuevan la regeneración del hueso y que a su vez también, bueno, sirvan de algún tipo de soporte mecánico mientras el hueso se regenera. A ver, no todo el mundo necesita, cuando tiene una fractura, un injerto. Claro. Porque el que se haya fracturado sabe que, bueno, el traumatólogo va, pone los dos pedacitos de hueso en su lugar y si están correctamente alineados, eso se forma, el tejido crece y el hueso se suelda. Uh-huh. Esa es una gran capacidad que tiene el cuerpo como para poder regenerar sus tejidos. Pero cuando falta un pedazo, ya sea porque hubo un accidente traumático grave o hubo una necesidad de removerlo quirúrgicamente por alguna razón, se pueden utilizar este tipo de materiales. Entonces, bueno, la idea es hacer implantes a medida con estos materiales que permiten la regeneración del hueso del paciente. Bien, y para eso, ¿qué tipo de material base usan? ¿Qué es un material orgánico? Sí, bueno, en realidad es una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos, porque uh-huh. a ver, el hueso tiene minerales también. Uh-huh. Entonces, bueno, buscamos utilizar materiales orgánicos que se degradan junto con minerales que son familiares con los minerales naturales del hueso. Uh-huh.
Esto me lleva a pensar que el equipo es un equipo multidisciplinario. No, no, sí, eso sí, desde ya, porque no podemos abarcar absolutamente todo. Trabajamos dos grupos. Bueno, yo estoy en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y soy investigador de CONICET también. Trabajamos más en el área de lo que es el desarrollo de materiales, y hay un grupo en Tucumán que trabaja en la parte de lo que es todo lo que es la parte de compatibilidad con, con células y con tejidos, con toda la parte de lo que es los tejidos vivos. Así que sí, desde ya. Y bueno, esto es un desarrollo que estamos llevando a cabo en laboratorio hasta ahora, y bueno, lo que necesitamos para que esto llegue realmente a, como una solución para todos los pacientes, es trabajar con profesionales de la salud. Claro, o sea que... En definitiva son los que van a definir cuáles son las estrategias de tratamiento para cada caso. La verdad que es fantástico. Esto que ustedes están llevando adelante, digamos, ¿es un concepto nuevo? ¿Es un concepto que está en competencia con el mismo concepto desarrollado por otros grupos? Mirá, a nivel mundial hay mucha gente que está trabajando con la parte de materiales y con la parte de prototipado. Entendemos que hay varias aproximaciones, incluso, bueno, dentro del, vos sabés que el CONICET es una institución muy muy rica en muchos investigadores que tienen un montón de ideas originales, y hay otras personas que están trabajando también con aproximaciones similares. Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es sacar esto del laboratorio y llevarlo a la práctica. Claro. Bueno, y en esa idea de llevarlo a la práctica, ¿por dónde están transitando? Estamos transitando en este momento, bueno, como te había comentado, hay un grupo de trabajo en Tucumán, y lo que estamos haciendo es haciendo un convenio con el Sistema Provincial de Salud para poder empezar a implementar esto a nivel de investigación clínica. Ajá, bueno, buenísimo. Bueno, vamos a estar siguiéndolo. La verdad que es fascinante todo esto, ¿no? Realmente, cada vez que por lo menos nosotros vemos que hay argentinos que nos colocan como sociedad, como nación, allí en la frontera del conocimiento, es algo que nos alegra mucho y nos gusta compartirlo, porque creo que también nos ayuda a darnos otra entidad frente a un día a día que suele ser muy hostil en nuestra sociedad. Bueno, a ver, José Luis, nosotros la verdad que tuvimos la oportunidad de formarnos también a expensas del Estado, con una educación gratuita. Tenemos la fortuna también de que nos hayan dado esta responsabilidad de ser investigadores dentro del sistema público, y bueno, esto de alguna manera es un intento nuestro por tratar de devolver toda esta generosidad a nuestra sociedad. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, un gustazo, Leandro. Igualmente. José. En tu persona, nuestro afecto de ciudadanos a todos los que trabajan en esto. Gracias, muy amable. Dale, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, Leandro Monsalve, están trabajando con tecnología 3D, están desarrollando un sistema de implantes absorbibles para regenerar huesos comprometidos por eventos dañosos.